Marina, ¿es usted? ¿Y es la hora? Sí, a las 12, hola, como acordamos. Marina, aguarde un poquito. Todavía me quedan unos 5 minutos. Bueno, 7 mejor. 7 minutos, ¿está bien? Está bien, lo esperaré aquí. Sonata para la doncella. Primer episodio. Sí, Margarita Lovna, todo está bien. ¿Estás segura? Los inquilinos se fueron, se puede hospedar. Marina, ¿ha limpiado todo? ¿La ropa de cama? Sí, ya la cambié. Bien, entonces termine ahí y vaya donde acordamos. Bien, entonces iré a la calle Simashka ahora y luego la llamaré. Sí, está bien, quedaré a la espera. Hasta luego. Espera, ¿por qué no me avisaste antes? Pues en ese caso no tomaría un vuelo a Moscú hoy. ¿Y qué voy a hacer aquí durante 3 días? ¿Lena? 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 Diablos. ¿Tiene problemas, amigo? Pues nada. ¿Es su esposa? Ex-esposa. Entonces, dígame, ¿damos la vuelta y volvemos al aeropuerto? Espere un minuto. Oye, yo mismo no entendí nada. Lena en realidad no explicó nada. Dijo que traería a Lika y explicaría todo al vernos. Así es como resulta todo, ¿entiendes? Resulta que vine a llevarme a mi hija a casa. Vaya, eso es algo inesperado. Amigo, no te preocupes. Será mejor que tomemos coñac. Tomemos algo. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Resulta que 1 año y medio. Así es. No termino de comprender. ¿Qué le falta a Alina? Vive en América. Con un tipo rico. Se podría decir que está bendecida por Dios. Debería preocuparse por disfrutar más. Sí, no lo sé. Probablemente Lika no encaje en esa vida. Tal vez sea mejor. Por supuesto. ¿Dónde está Los Ángeles y dónde está Viatka? Es otro aire. No puedes entender que así será mejor para todos. Nuestro matrimonio no funcionó en lo absoluto. Entiende, Lika estará mejor allí. Mira a tu alrededor, ¿qué futuro tiene en este país, en esta ciudad? Nunca se convertirá en Los Ángeles. Allí hay sol, el océano, otras perspectivas. George cuidará de ella como su propia hija. Le dará todo. Educación, trabajo. Le dará una buena vida. Piense en su futuro. ¿Para quién es mejor? ¿Para ella o para ti? Tienes razón. Y para mí también. ¿Es un crimen querer una vida mejor? Oye, amigo,
Lika ya habrá crecido. Ya será una niña grande. Así es. Ahora te mostraré. Estarás sorprendido. Mira. No puedo creer que ya hayan pasado 5 años. ¿Lo puedes creer? Así nos comunicamos durante los últimos 5 años. Pues... no sé si me reconozca al verme en la vida real. Y yo tampoco, solo... la veo a distancia. No te desanimes. Todo saldrá bien. Es fácil decir. No te preocupes. Bueno. Vaya. Es mi esposa. Está en alerta. Mándale un saludo. Hola, Valia. ¿Yo? Con Igor Sharapov. Te manda saludos. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Oye, tengo que ir a buscar a mi suegra. No hay ningún problema. Me quedaré en un hotel durante 3 días. No, de ninguna manera. Te daré el teléfono de una compañía que alquila apartamentos. Diles que vas de mi parte y ellos te harán un buen precio en cualquier parte de la ciudad. Envíame el número. Está bien, tomemos otra. Ajá. Hola, ¿usted es Igor? ¿Y usted es Marina? Sí, vamos. ¿Quitarme los zapatos? No es necesario. Pase, por favor. ¿Le gusta? Sí. ¿Firmamos el contrato? Sí. Su documento, por favor. Sí, claro, un segundo. Aquí tiene. De hecho, solo vine por 3 días. Mi exesposa tendría que haber traído a mi hija, pero surgió un problema. Me mudaré en 3 días. No se preocupe. Yo no me preocupo. Firme en cada hoja, por favor. Aquí tiene. Aquí tiene. Espero que descanse. Y aquí le daré las llaves. Uh-huh. Aquí tiene. Esta es su copia. Cualquier cosa, llame. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿La acompañó? Descuide, no hace falta. Voy sola. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Todo como siempre. ¿Y qué significa eso? Como siempre es bien. Hija, ¿seguro de que todo está bien? Sí, mamá, estoy bien. Bueno, ¿estás viendo el concierto? Sí, lo estoy viendo. ¿Y qué te parece? Es un excelente concierto. Oye, ¿cómo está Boris? ¿Qué tiene que ver Boris? Pues, estuvo llamando. Ah, él te llamó. Me llamó. Y dijo que... Mamá, no me interesa lo que contó Boris. Nos divorciamos hace ya 3 años y tú sabes bajo qué circunstancias. Pero si estás completamente sola. Sí, me siento muy bien y cómoda sola. No olvides que tienes más de 30 años. Mamá, recuerdo que tengo 35. Mamá, tengo visita. ¿Quién ha venido? No sé quién es. Después te llamo. Adiós. ¿Boris? Siento no haber llamado. Solo por 5 minutos. Lev Georgievich me está esperando en el auto. Lev Georgievich es mi jefe. ¿Recuerdas que te conté de él? Él amablemente se ofreció a llevarme. No podría rechazarlo, ¿verdad? Oye,
¿Dónde está tu jarrón? ¿Quieres presentarlo a Vadim y los niños? Sin ironía, por favor. El hombre me regaló muchas flores, pues decidí compartirlas con mi amiga. Tuvimos un evento en el trabajo, algo así como una fiesta corporativa. Y pues, me llevé algo de la mesa para ti. Un champán y chocolate. ¿Y para qué todo esto? Porque tú misma no te comprarías ni este champán ni estos productos. Apuesto que en tu refrigerador solo hay yogur y trigo sarraceno de anteayer. ¿Qué miras en la tele? ¿Alguna cosa melancólica de nuevo? El concierto del Petrovich de mamá. ¿Ves? Hasta tu mamá se encontró a un hombre y además un director de orquesta. No empieces. ¿Sabes qué? De todos modos, no te comerás ni beberás esto sola. Así que... recuerdo dónde están las copas. No tienes que decírmelo. ¿Y qué pasa con tu Lev Georgievich? ¿Y qué le podría suceder? Lo llamaré ahora y le diré que se vaya a casa. Aquí tiene su whisky. Un mojito. Sí, deme un momento. Usted no es de Moscú. ¿Es una condena? Es una afirmación. Reconozco de inmediato a un hermano provincial. ¿Hace mucho que has llegado aquí? Esta mañana. Y yo llevo aquí 2 años. Soy de Orol. No. Trabajo de enfermera en una clínica local. No entiendo. Y yo soy de Kirov. Me dedico a los autos. Gracias. ¿Cómo te llamas? Violeta. Igor, un gusto. Brindemos por la amistad. La amistad entre nosotros, los provinciales. Por la amistad. Violeta. Marina, te has encerrado totalmente. Sin hombre, sin un trabajo normal. Te has convertido en ese pupitre de la orquesta de Ilya Petrovich. ¿A ti misma te gusta vivir así? Sí, me gusta. Es la vida normal de una mujer soltera de nuestra edad. Pues eso, una mujer soltera. ¿Cuándo te llamó Boris? Vino aquí la semana pasada. ¿Y? ¿Y qué? Lo eché. Y mamá anda llamando ahora. Aún no puedes perdonarlo. No puedo y no quiero. Nuestro hijo murió, y Boris para mí también. Pero Marina, ¿por qué dices eso? Me quedaré contigo hoy. Tomaremos unos tragos juntas. No, Yona. Mañana hay que trabajar. Ay, Marina, qué aburrida te has vuelto. No como antes. No tenga miedo. En realidad son tranquilos. Es solo que... es Moscú. Soñaban mucho con este viaje. Todo el tiempo decían Moscú, Moscú. Y cuando salieron de la terminal, se perdieron por completo. Es que nuestro pueblo es muy pequeño. Es muy diferente de la capital.
¿Cuántos días ha decidido quedarse? Quería una semana. Llevar a los chicos a los museos, mostrarles la Plaza Roja. Bueno, usted me entiende. Pero no calculé bien. Resulta ser un poco caro. Serán 3 días. ¡Mamá! ¿Iremos al circo? Sí, si nos alcanza el tiempo. Silencio. A ver, yo le haré un descuento. Y usted lleva a sus hijos al circo. Gracias. A ver. No funciona. ¿Hola? Sí, hola. Sí, lo reconocí. ¿Qué le pasa al horno? Listo. No, genial. ¿Cuánto le debo? No, nada. Diga gracias y es suficiente. Le agradezco. De nada. Marina, te enviaré la cuenta por la tarde. Chicos, yo me voy a otra llamada. Iré a la calle Sadovaya. Tienen un problema de cableado. Gracias, Vitya. De nada. Es un buen técnico. Trabajamos con muchos apartamentos. Y los dueños prefieren no acudir a oficinas de mantenimiento. Sino tener a un especialista universal como él. Es bueno. Pero habla mucho. Sí, como un taxista. ¿Por qué un taxista? Porque hablan mucho. No sé, usted sabrá mejor. Yo uso el transporte público. Bueno, Igor Alexevich. Espero que no le pase nada más. Bueno, con el apartamento, quiero decir. Sí. Hasta luego. ¿Qué clase de día es hoy? No es el día, es el departamento que se desarma todo. ¿Tiene una herramienta cincel o hacha? ¿Está loco? La puerta es metálica. Habrá que llamar de nuevo a esos. ¿A quiénes? Vitya, ¿te has ido lejos? Vitya, la puerta se cerró y ahora no abre. Lo recuerdo, ya has dicho que hay que cambiarla. Vitya, ya no digas nada. ¿Cuándo puedes volver? Te entendí. Tendremos que esperar un poco. Qué bonito. Espero esto no arruine sus planes. Déjeme ofrecerle un poco de té. Hay uno muy sabroso. ¿Cómo descubrió que el horno no funcionaba? Invité a un amigo de visita y quería preparar una carne. Y ese amigo es el mismo que dio el teléfono de esa misma Margarita... Bobna. Entiendo. Después abrí el horno. ¿Sabe cocinar? Sé muchas cosas. ¿Un hombre independiente? Recuerdo su ex esposa. Sí. ¿Quiere azúcar? No, gracias. Hace 5 años que vivo solo. Así me independizo. ¿Y a qué se dedica en Kirov? Tengo un taller de reparación de autos. Compramos autos viejos y... los arreglamos, pintamos... Es pequeño, pero propio. ¿Y usted a qué se dedica? Lo siento. Fue tonto, es obvio a qué se dedica. En realidad quería preguntar otra cosa.
Quería preguntar por qué trabajo como doncella en apartamentos. Que así sea. La vida es complicada. Soñé con una cosa, pero obtuve otra. ¿Nunca le ha pasado? Aunque usted sabe, cualquier trabajo tiene su encanto. Por ejemplo, tengo muchos conocidos nuevos, caras nuevas. Todos los días pasa algo. Por ejemplo, hoy con el horno o con la puerta. Mi vida es así. Tan pequeña, pero mía. Usted tiene unas manos musicales. Musicales. He estado en la música desde niña. El piano era mi juguete favorito. Soñaba con una carrera de pianista. Pero no funcionó. Ya en el tercer año sobrecargué los ligamentos. Me preparaba para una competencia y decidí hacerlo sin mi profesor. Quería demostrar que puedo hacer todo por mí misma. En resumen, lo hice. Lamentablemente eso también sucede. Pero esto debe de poder curarse. ¿Las manos? Las manos se curan. ¿Y la cabeza? A la cabeza le da igual el siglo, el 21 o la Edad Media. Y luego empecé a tener miedo. Miedo a la música, al piano. Miedo a mí misma. Empecé a ir a los conciertos hace solo 3 años después del divorcio. Parece que necesitaba un nuevo shock para deshacerme del anterior. Bueno, disculpe. Nada que disculparse. ¿Y usted? Dijo que su esposa traería a su hija. ¿Una hija grande? Grande. Ya tiene 10. Ex-esposa. Y no nos vemos durante los últimos 5 años. Ella vive en Estados Unidos. Y ahora algo no le va bien allí y ella decidió traer a Lika aquí. Pero está contento. Creo que sí. ¿Sabe? Me hago esa misma pregunta. No, por supuesto que lo estoy. Estoy contento. Sí. Sí. ¿Tiene hijos? Igor, abre la puerta. Soy yo. Sergei, no puedo abrir. La puerta se atascó y deja de romperla. Pronto vendrá el cerrajero. Maldita sea, ¿en qué hora? Oye, escúchame. ¿Qué te parece si voy a la oficina de mantenimiento? Yo mismo traeré al cerrajero. No vaya a ningún lado, ya lo llamamos. ¡Vaya! ¿Por qué no me dijiste que no estaba solo? Amigo, deberías haberme avisado. Oye, bien hecho, 2 días en Moscú y... Ya estás con una dama. Oye, ¿la dama contaba conmigo? Podría invitar a una amiga, dile que yo no tengo problemas. Discúlpame. No es una dama, idiota. Igor, no me asustes. Discúlpeme, por favor, es la dueña del apartamento. Es decir, no la dueña, sino... En fin, quédate ahí tranquilo. Sí, seguro. No hace falta que me mientas, ya nos conocemos. Moscú, su libertad y todo lo demás. Oye, no te culpo, haces bien. Marina, disculpe, por Dios, en realidad es un tipo normal, solo que a veces es un poco torpe. Oye, Igor, no se asusten, pero intentaré abrir la puerta con una lata de conserva. Si su amigo intenta abrir la puerta así, la reparación... ¡correrá a su cargo! Wow. La reparación correrá por tu cuenta. ¡Detente! ¡Y espera allí! ¿Por qué grita como loco, muchacho? Aquí vive la gente. ¿Es usted un ladrón? La ira... le sienta bien. A los hombres les encanta, créame. ¡Qué arrogancia! Típica de hombre. Mi ex marido una vez me dijo algo similar. Pero las palabras
De los hombres. Suelen quedar siendo solo eso, palabras. Y raramente se confirman con acciones. ¿Tal vez no tuvo suerte con su marido? Tal vez. Pero no tengo la intención de experimentar más. Creo que tales experimentos no conducen al bien. Pero la experiencia es el motor de la vida. Sí, como los errores. Usted sabe, en mi juventud, cuando recién comenzaba a practicar deporte, me golpeaban todo el tiempo. Salto, me pegan y quedo en el piso. A la siguiente pasa lo mismo. Me preocupaba. Mucho. Quería dejarlo. Y apareció una buena persona que dijo que sin derrotas no hay victorias. ¿Y cómo? Y nada. No fui campeón, pero tuve victorias. Usted es como mi madre, que siempre da ejemplos de su vida exitosa. Aunque al final, ¿en qué se diferencia tu vida de la mía? Usted también está solo sin su hija. Aunque probablemente después del parto le decía a su esposa palabras hermosas, que nunca la dejaría, que estaría siempre a su lado. Me pregunto, ¿qué siente usted ahora? Cuando espera a su hija que casi no conoce. ¿Y qué sentía en aquel entonces, hace 5 años, cuando despegó el avión? Seguramente libertad, desahogo, ¿no? Tren. ¿Qué tren? Partieron en tren. No hay vuelos de Quiroga a Los Ángeles. Igor, discúlpeme, por favor. Me sobrepasé. No hay problema. Soy yo. No se ofenda por mi amigo. Sergei, a veces se ve así. Grosero, pero de hecho es una persona muy amable. Realmente excelente. Una vez salvó un vagabundo en Kirov. Y tenemos inviernos de 30 grados bajo cero. Lo encontró en la calle y lo sacó de la nieve. Le dio su chaqueta y su suéter. Luego quedó en cama durante 3 semanas con neumonía. No importa lo maravilloso que sea tu amigo. Si derriba esa puerta, lo mataré. ¡Sergei! Parece que están... ¡Bien! Ya están libres. Y espero que con la conciencia tranquila. Ya he dicho antes que hay que cambiar la puerta. Lo dije. Vitya, por favor arregla la cerradura. En cuanto a la puerta, hablaré con Margarita. Entonces sí que era verdad que... ¿Es usted la dueña? No, Marina Nikolaevna no es la dueña. Ella es mejor, es administradora del departamento. Eso es genial. Vitya. No es así, estoy equivocado. Tú decides todo aquí. Margarita Vovna es solo la dueña viuda. ¿Qué vamos a hacer con la puerta? La cerradura a la basura. ¿Y por qué a la basura? Yo puedo arreglar todo, no hay problema, pero prométeme que hablarás con Margarita sobre el cambio de la puerta. Lo haré, lo haré, lo haré. Amigos, ¿qué les parece si celebramos su libertad? Y así nos conocemos. Además, Igor, hace mucho que no estuvo en Moscú, ¿no es así, Igor? Como siempre. El liberado festeja y el liberador trabaja como abeja. Bueno, vayan a algún sitio, no dejan trabajar con sus charlas. Marina, dejaré la llave donde siempre, así que hasta luego. Yo también pensé que para qué esperar y molestarlo con su trabajo. Vayamos a algún sitio. Pero usted dijo que preparó carne. A la carne marinada no le pasará absolutamente nada. Chicos, conozco un buen lugar. Y además, está aquí cerca. Está bien, amigos. Propongo hacer un brindis por esta magnífica ocasión que nos trajo acá. Por la cerradura de fabricación china. Sin ella, Marina. Por cierto, ¿qué estaría haciendo si no estuviéramos acá? Estaría preparándome para el concierto de mi padrastro. ¿Acaso su padrastro es una estrella del rock? Casi. Es el director de una orquesta sinfónica. Hoy tiene concierto en la Filarmónica. Wow, resulta que la estamos retrasando, ¿no? Queda Oye, bien. ¿Por qué no? Aquí también hay música. Lo único es que no es la misma. Por el encuentro.
Oiga, ¿qué tocará hoy su padrastro? Tchaikovsky, Romeo y Julieta. Excelente elección. Sí. Les dejaré solos por un momento, amigos. ¿Por qué me mira así? No, es solo que yo pensé cómo era vivir con un padrastro. No es tan grave como parece. Mi padrastro es maravilloso. No lo digo por usted. Con Lika no nos vemos. Hace 5 años debo ser como un padrastro para ella. Les presento a Romeo y Julieta. Hola. Nos despedimos por la mañana y ya nos vemos de nuevo. ¿Por qué no me llamaste? Dejé a propósito mi número a la vista, junto a la entrada. ¿Me presentarás a tus amigos? Violeta. Sergei, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y usted? Marina. Mucho gusto. Te quería agradecer de nuevo por la tarde y noche de ayer. Todo ha sido maravilloso. ¡Qué canción tan bonita! ¿Y si bailamos? Vamos. Una sola vez. Saben, yo creo que me iré. Hasta luego. Hasta luego. Que tengo una buena tarde. Igualmente. Bueno, ¿vamos? Oye. No es una canción. Es una obertura fantasía. Y él baila como un dios. Se llama Sergei. ¿Qué? En serio, de veras. Permítame, Violeta. ¿Y? ¿Qué sucede? ¿Por qué aún no te has vestido? No tengo que ponerme. ¿Qué? ¿Desde cuándo eso es un problema para ti? La última vez que escuché una frase similar de ti fue hace unos 10 años. A ver, cuéntame, amiga. ¿Qué sucedió? No pasó nada. Solo que no quiero ir a ningún lado. No me mientas. Ya veo que se trata de hombres. Cuéntame, vamos. ¿Te reconciliaste con Boris? ¿Qué dices? ¿Qué Boris? Es lo que vamos a hacer. Vístete rápido y salimos al concierto. Y en el camino me contarás todo. Vamos, dale. Ya. No ver a su propia hija durante 5 años. No lo puedo creer. Mi esposo se hubiera vuelto loco. Y este no es mío. Y este no es mío. A ver, no lo tomes a pecho. ¿Y para qué fuiste con él a un bar? Porque soy una idiota. Apareció un hombre
y ni siquiera cerca, nada más. Me emocioné, fui con él a un bar, tuve conversaciones sinceras. ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? Después de Boris tardé varios años para recuperarme. Era aterrador imaginar cualquier hombre a mi lado. No, Jonah, todo esto no tiene sentido. Ya es tarde. Claro que es tarde. 35 años. La vida ha terminado. Puedes ser irónica todo lo que quieras. ¿Y por qué te fuiste del bar entonces? ¿Te ofendiste porque se le acercó otra mujer? No tiene sentido. Si es un hombre libre y divorciado, ¿y qué tiene que ver que pasaron la noche juntos? Quizás estuvieron jugando a las cartas toda la noche. ¿Y qué pasa si se enamoró de ti la primera vez que te vio? Y dime también que dañó el horno para verme otra vez. ¿Por qué no? Eso puede ser. Los hombres suelen ser raros. No pueden decir de forma directa, yo te amo. Y regalar un anillo de matrimonio en una cajita. No, van a andar de un lado para otro. No tienen cerebro. No se puede decir nada más. Aunque, ¿sabes, Marina? Sin ellos, tampoco es posible vivir. La vida resulta ser triste y sin sentido. ¿Quieres decir como en mi caso, no? No. Simplemente lo digo. Como en tu caso. Me prometiste una bonita tarde. Verónica, será una bonita tarde. Escucharemos música maravillosa. Vete al diablo. Verónica, aguarda. Disculpe, ¿no tendrá un boleto de más? ¿Necesito una entrada? Sí, se vendieron todos. Tengo dos por casualidad. Podemos ir juntos. Muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí. Irina Vladimirovna, no es nada, es el destino que nos dio estos boletos. Y resultó ser una bonita ocasión. En muchos casos uno tiene que pagar por ellos, y el pago suele ser muy doloroso. No le dije, pero hoy es el aniversario de la muerte de mi esposo. Y hoy está sola. ¿Por qué sola? Mire cuánta gente alrededor. Y la música ha sido tan buena, solo que los hijos están lejos. Mi hija trabaja en África y mi hijo está en Siberia. Pues muchas gracias de nuevo. No hay de qué. Igor. Pues ya me iré. ¿La acompaño? No hace falta, es cerca. Usted tiene mi número. Llame y venga de visita cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias por el concierto. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Bueno, ya no hace falta presentarlo. Usted es Igor. Sí. Y yo soy Ilona, amiga de Marina. Mucho gusto, Ilona. Es un gusto para mí y Lev Georgievich. Mucho gusto. ¿Qué le pareció el concierto? Preferiría a Prokofiev. Tchaikovsky es más lírico en esta actuación. Así es como lo oí. ¿Más lírico? Puede ser. Hagamos lo siguiente. Necesitamos ir a ver a Ilya Petrovich. Es el padrastro de Marina, director de la orquesta. Eso ocupará unos 15 o 20 minutos. Y usted espérenos junto a la entrada.
Usted es del norte. No pasará frío. Así es. Excelente. 15 minutos. Igor, ¿no se ha congelado? No, para nada. ¿Dónde están sus amigos? Se han quedado a festejar. ¿Cuándo visitó por última vez la capital? Un año y medio. Vine a la boda de Sergei Afanasiev, es el que desafonía. Sí. Entiendo. ¿Quiere que le muestre mi ciudad? Sí, mucho. ¿Y por qué le gusta más Prokofiev que Tchaikovsky? Eso viene de la escuela musical. A los niños les gustaba más Prokofiev y a las niñas Tchaikovsky, eso es todo. Y usted debe haberse sorprendido que el dueño de un taller de autos pueda diferenciar a Prokofiev y Tchaikovsky. En verdad me sorprendí. ¿Fue muy obvio? Sí, de hecho, un poco. Pero es raro que el dueño de un taller de autos sabe que existe el ballet Romeo y Julieta de Prokofiev y la obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Incluso tengo la danza de los caballeros en mi auto cuando manejas. Por largo tiempo estimula seguir adelante. Como en el cine. Sí, como en el cine. Y llegamos. Aquí es donde vivo. Ah. Bueno. Es una pena que el paseo terminó tan rápido. ¿Le gustó? Si no le gustó, tenemos que organizarle otra excursión más. Claro que sí. Pero ya no sé cuándo. ¿A qué hora se encuentra con su hija? 9:00 a.m. Entiendo. Pues... que tenga un lindo día mañana. Le deseo lo mismo. Gracias. Ya solo falta que se besen. ¿Sabe lo bien que besa? Yo se lo contaré. No, lo digo de veras. Ella es genial. Perra. Boris. ¿Lo invitaste a casa? Boris, basta. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Para, Boria? ¿No crees que te equivocas? Ir por ahí con otros cuando estás casada es indecente. Regresas a la hora que te apetece con quien te apetece. ¿Piensas que eso es normal? Ex-esposo. ¿Ex-esposo? Ni siquiera estamos divorciados. Boris, te lo dije mil veces y te lo repito. ¡Vete, por favor! Yo te lo repetiré mil veces. No serás de nadie, salvo mía. Ven acá. ¡Pare! ¡Me duele! ¿Ves? Lo ha roto. Él es un agresivo. Te fuiste con cualquiera. No te dejaré. No tiene cerebro este hombre. Sé. Por tu culpa perdimos nuestro hijo. ¿Entendiste? ¡Me arruinaste la vida! ¡Ayuda! ¡Un asesino! ¡Ayuda! ¡Policía! Tiene que comprender que Igor debe recoger a su hija en el aeropuerto. Hace 6 años que no la ve. Entiendo todo perfectamente. Pero deberá comprender que... tras la denuncia del señor... no tengo derecho a soltar a su amigo Igor. Debo iniciar el procedimiento legal. ¿Y entonces qué debo hacer? Puede llegar a un acuerdo. Si Boris Semyonovich retira su denuncia... No pienso retirar absolutamente nada. No lo dejarán ir. Ese Boris Semyonovich es un idiota.
No quiere retirar la denuncia. Incluso le ofrecí dinero. Solo puso mala cara. Él no lo tomará. Sonata para la doncella. Hiciste bien en alejarte de él. Segundo episodio. Él se fue solo. ¿Qué dices? ¿En serio? Tuve un aborto natural. Y los médicos dijeron que ya nunca volvería a tener hijos. Después de eso, tuve una horrible depresión. Renuncié y dejé de trabajar. Y Boris simplemente se fue. Y ahora resulta que quiere volver. Sí, quiere. Pero yo no quiero. Ahora entiendo por qué te convertiste en doncella. Debemos encontrar un buen abogado. No entregaremos tan fácilmente a nuestro Igor a ese Boris Semyonovich. No lo haremos. No hace falta ningún abogado. Lo solucionaremos nosotros. ¿A qué hora tiene que recibir Igor a su hija? A las 9. Nos quedan 3 horas. Estás cometiendo un error. Te equivocas. Yo solo corrijo los errores que cometimos. Boris, te fuiste tú. ¿Lo recuerdas? Marina. No puedo vivir sin ti. Yo te amo. Intentemos vivir juntos de nuevo. Ve y retira tu denuncia. Y el fin de semana múdate conmigo. Intentaremos de nuevo. Le deseo suerte, Igor Alexeyevich. Que todo esté bien con usted y que su hija lo haga feliz. Gracias. Deje las llaves en el buzón o entrégueselas a Elizabeth Albertovna. ¿Falta mucho todavía? No lo sé, amigo. Debí haber pedido el taxi unas 3 horas antes de la llegada del vuelo. Incluso 4 horas antes, le diría. ¿A qué hora es la llegada? Ya aterrizó. Hola, Lena. Sí, hola. No, aún no llegué. Estoy en un atasco. ¿Por qué salió así? ¿Por qué como siempre? Pueden tomar un tren rápido allí mismo en el aeropuerto y yo las recibiría en la terminal. ¿Cuál es el problema? Todos lo hacen así. No, claro que recuerdo sobre la niña. ¿Dónde? Bueno, estaré allí en 2 horas. Adiós. Bueno, diga, ¿a dónde vamos?
Hola. Hola. ¿Tomarás asiento? ¿O te quedarás de pie? Desde luego. ¿Saludaste a papá? Hola, papá. Hola, hija. Después de tu no llegada al aeropuerto, ya no sé si dejarla a ella contigo. Disculpen, las circunstancias resultaron ser así. ¿Y cómo está? George. Nosotros nos separamos. Por eso te pido que estés con Lika. Solo que... ¿Segura que ella querrá venir conmigo a Kirov? Nuestra hija ya es grande. Entiende todo. Hablemos con ella y discutimos todo. ¿Quieres vivir con papá? Sí, mamá. ¿Ves? Estos son todos los documentos de Lika. Me la llevaré en un mes o dos. Puede que dentro de 3 meses. ¿Aguantarás tanto tiempo con tu hija? Lena, no digas eso, en serio. Mi vuelo es en 4 horas. ¿A Nueva York? No, a París. Tengo planes allí. Pero no hagas esas muecas. Tengo cosas que hacer por allí. Y no lleves a Lika Kirov hoy mismo. No, no. Pues, mi amor, me tengo que ir. Yo te amo mucho. Te llamaré todos los días. Escucha a papá. Está bien. Te amo, mamá. Yo te amo mucho, hija. Las cosas de Lika están en el vestuario. Su mochila y maleta. Ok. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Había una vez un mago llamado Cedric. Tenía unos amigos. Una chica, Sally. ¿Quieres dormir? Y sus mascotas. Mamá dijo que estabas cansada por el vuelo. Descansé durante el vuelo. Cedric quiso enseñar a nuestros niños qué pasará con nuestro planeta si no dejamos de ensuciarlo. Pero podemos prevenir este problema. Si no quieres dormir, podemos ir al zoológico. ¿Eh? Allí venden helado de chocolate. ¿Quieres? Ok. Ok. Puedes decir bueno. Me parece que así suena hasta mejor. Bueno. Está bien. Ok. Si nos ponemos a proteger y cuidar de nuestro planeta, es muy fácil. Un mago llamado Cedric tenía unos amigos. Una chica, Sally. Y sus mascotas. Hola. Hola, Marina. Soy yo de nuevo. Disculpa por la molestia. Planeamos ir con mi hija al zoológico. Y me parece que ella se siente un poco incómoda conmigo. Viene con nosotros. Pues pensé que... Al zoológico. Le prometo café, helado y 1,000,000 de gracias. Pues no sé. Bueno, está bien, iré. ¿Puedes creerlo? No tienen su propia leche. ¿Ya elegiste lo que vas a comer? Disculpa, por favor, me llamaron del trabajo. Tengo que irme. ¿Qué dices? Si acabamos de llegar. Te llamaré más tarde, la próxima vez.
Marina. ¿Qué otra vez? Déjame arreglarte el gorro. Hola. Hola, Marina. Lika, te presento a Marina. Hola. Hola, Lika. Pues, ¿vamos al zoológico? Sí. Sí. Le estoy muy agradecido de que haya venido, gracias. No es necesario que lo agradezca. Ella no pudo actuar de otra forma, por supuesto. Tengo un asunto urgente del trabajo, me llamaron. Boris, entendiste todo mal. Claro que sí. Lo entendí todo. ¿Por qué me miras así? ¿Piensas que tengo miedo? En absoluto. ¿Vas a pegarme otra vez? ¡Hazlo ya! No sabes expresarte de otra forma. Boris, para, por favor. ¿Soy yo quien debe parar? Que pare, dice. ¿Y no es mejor que pares tú? Estoy preparado para comenzar de nuevo. Y tú me traicionas. ¿Y todo por quién? ¿Por este tipo? No vamos a ir al zoológico. Discúlpenme. Discúlpenme, por favor. Está bien. Disculpe. Usted entiende. Yo lo entiendo. Perdóname usted, yo me metí en su vida. Resulta que nosotros nos metimos. Disculpe. Un segundo. ¿Hola? ¿Qué? Disculpe, no entendí. ¿Y ahora qué? No. Ya entendí. Claro, gracias. Escuchen, Afonia, o sea, Sergei, tuvo un accidente. Llamaron del hospital, todo está bien con él, él está vivo. Pero me pidieron que le informe a Valentina para que no se preocupe. ¿Debe ir a verlo? Resulta que sí. Sobre todo si él no se comunicó con su esposa. ¿Y qué haremos con el zoológico? Pues, podemos ir juntas con Lika. Y después tomaremos un helado, ¿sí? ¿Cuál te gusta? De vainilla o chocolate. Excelente. Así que no se preocupe. ¿Irás con Marina? Él es tu amigo. Exacto. Mi mejor amigo. Pues a los amigos hay que ayudarlos. Yo te esperaré. Papá. Volveré pronto. No se preocupe. Cualquier cosa llame. ¿Vamos? ¡Vamos! Lo lograrás. Espera, alguien me llama. Da una vuelta sin mí, ¿está bien? Ajá. ¿Hola? Sí, Igor. Sí, estamos muy bien. Estuvimos en el zoológico y ahora patinando. Lika patina muy bien. Sí. Ah, entiendo. Déjeme llevarla a mi casa esta noche. Y usted la pasa a buscar mañana cuando quede libre. ¿Sí? Excelente. Entonces le enviaré mi dirección por mensaje. ¿Está bien? Bien. Hasta mañana. ¡Lika! 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 Pasa adelante. Pasa. Con más confianza. Vaya, tienes muchos juguetes. Sí, toda una colección. Me regalaron juguetes desde niña.
Mis padres, amigos, esposo. Y ahora vivo con ellos. ¿Y puedo verlos? Sí, claro. Mientras los conoces, iré y cocinaré algo para la cena, ¿está bien? ¡Lika! Aquí tienes. Tú me agradas. Qué pena que no nos vayamos a ver otra vez. ¿Por qué no nos veremos más? ¿Lo haremos cuando tu mamá venga a recogerte de Moscú? Ya comenzará la primavera. El tiempo pasará rápido. Ni te darás cuenta. ¿Oh? Ahí viene tu papá. ¡Papá! Sí. Hola, Igor. Hola. Estamos desayunando. Muy bien. ¿Puedo pedir un té? Sí, claro. ¿Les ha gustado el zoológico? Sí, mucho. Bien. La pasamos muy bien. Resulta que en invierno en las jaulas hay muchos animales. Y pájaros. Y pájaros. Muy bien. Reservé un boleto para hoy a las 8 de la noche. Se presentó un error en el registro electrónico. Tengo que ir a la oficina y comprarlo. Seré rápido, será un instante. No hay problema, encontraremos qué hacer con Lika. ¿Te gusta ir a la escuela en los Estados Unidos? Creo que sí, pero si te digo la verdad, no es nada especial. Me encantaría estar en la escuela ahora. Sin preocupaciones. Sí, hola, Margarita Lovna. Sí, lo haré, pero ahora... Entiendo. Sí, de acuerdo. Lika, tengo que ir urgente al trabajo, pero por una hora y media. ¿Quieres ir conmigo? Cuando papá vuelva, iremos juntos a la cafetería. Pero quiero quedarme aquí. ¿Puedo? ¿Aquí? ¿No te asustarás? No, no te preocupes. En Los Ángeles solía quedarme sola en casa. Pues entonces está bien. Lika, volveré pronto. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Ayer fuimos al zoológico. Estupendo, muy bien. ¿Y qué más hicieron? Marina y yo fuimos a patinar. ¿Con Marina? ¿Quién es? Es la amiga de papá. ¿Amiga de papá? Bueno, entiendo. ¿Y dónde está él? Se fue a comprar los boletos. Y Marina tampoco está. Se fue a trabajar. O sea que ustedes viven en la casa... ¿De Marina? No, solo que pasé la noche hoy aquí. Primero estuvimos en un apartamento y ahora en este. Espera, ¿tú estás sola? ¿Él te dejó sola? Mamá, lo olvidaste. A menudo solía quedarme sola en casa. Lika, tú estuviste sola en casa en Los Ángeles. Ahora estás en Moscú. Escucha, por la mañana te iré a buscar. ¿Está bien? Perdóname por confiar en tu padre. Junta tus cosas y espérame. Mamá, papá es bueno. Y Marina también es buena. Me gusta estar aquí, mamá. No. No te dejaré más sola allí. Mañana a la mañana estaré allí. ¿Está bien? También iremos de visita al pueblo de los abuelos. Lika, ¿de qué pueblo hablas?
Ahora mismo tomaré un vuelo e iré por ti. No, no te preocupes. Espérame. No te preocupes, por favor. Un beso. ¿Y para qué se fue entonces? Lena, ¿qué sucede? Oh, Igor, ¿ya volvió? ¿Dónde está Lika? Yo le quería preguntar lo mismo. ¿Dónde está Lika? No entiendo. Cuando llegué aquí, ella no estaba. ¿Ella se fue? No lo sé, no entiendo qué pasó. ¿Qué sucede? Me llamaron del trabajo solo por una hora. Ella no quiso venir conmigo. Nos pusimos de acuerdo en todo. Espere. ¿Ella tiene un celular? Sí, aquí está, pero quedó en casa. ¿Dónde puede haberse ido? No conoce la ciudad. ¿Usted tiene vecinos que podrían haberla visto? Sí, aquí vive Glafira, una vecina. Ella se queda todo el día mirando el patio por la ventana. La vecina vio cómo Lika salía del edificio. ¿Y a dónde se fue? Yo no sé. Soy un mal padre, muy malo. Lena tenía razón, no debía confiarme a la niña. Si su ex esposa realmente piensa eso, no le habría traído a Lika. Mañana se la llevará. ¿Cómo? ¿A dónde? Llamó hace una hora, se la llevará por la mañana. Mientras tanto, hay que ir a la policía. Creo que sé dónde puede estar. Vamos. ¡Vamos! ¿Por qué pensó que podría estar en el zoológico? Ella se llevó de casa el juguete del oso polar. Ayer, cuando estuvimos en el zoológico, no podía dejar de verlos. Yo también noté que le gustan mucho. ¿Y ahora dónde podría estar? A ver, ayer, después del zoológico, fuimos a patinar. ¿Puede que esté allí? Vayamos a ver. Lika, Lika, ¿por qué te fuiste? No conoces la ciudad. Mamá me vendrá a buscar mañana. Por eso vine aquí, para despedirme de la pista de patinaje. En Los Ángeles no se puede patinar y tampoco hay osos polares. Ni siquiera hay nieve. Perdónenme, no era mi intención lastimarlos. El plan era ir a la cafetería, pero les propongo otro plan. Vamos, vamos, les mostraré. Soy Avla Divirovna, déjeme ayudarla. No. No, Marina, usted es mi invitada. No puedo dejar que mis invitados se sirvan a sí mismos. Cuando nos hagamos amigas y usted venga de visita de vez en cuando, ahí podrá hacerlo sin ningún problema. Y ahora, pruebe esta mermelada de cornejo y té con tomillo. ¿Con tomillo? Sí. Me encanta. Lika, ayuda a servir el pastel en los platos. Igor, siéntese a la mesa también. No se quede ahí mirando esas antigüedades. Soya, veo que tiene una colección impresionante. Yo también tengo un vinilo interesante. La novena sinfonía de Beethoven interpretada por la orquesta de Chicago. ¿Qué pasa? Me ha vuelto a sorprender. ¿Eso es malo? Eso es bueno. Déjeme servirle. Mermelada de conejo, excelente. Cuando vivíamos en Uzbekistán, en la infancia, mi mamá siempre lo preparaba. ¿También ha vivido en Uzbekistán? Sí. Mi padre es ingeniero civil. Durante mi infancia lo seguimos por las obras en construcción.
Él construía el comunismo y nosotros íbamos atrás de él. ¿Y sus padres aún viven? Sí, está vivo. Pero vive lejos. En un pequeño pueblo a 200 kilómetros de Kirov. Papá dice que en sus años de trabajo se cansó de la gente y quiere descansar. ¿Y qué tal se descansa ahí? No, sí, muy bien. De hecho, construyeron una capilla con un vecino ahí sin usar un solo clavo, según él, pero aún no lo comprobé. Sí. Tal vez lleve a Lika para que la conozcan. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no llevarla? El caso es que mañana llega la mamá de Lika y vuelan juntas a París. Oh, París, París. Toda mi vida soñé con visitar París. Sabe, Igor, siento que logrará llevar a Lika a la casa de sus padres. ¿Y ahora ya cuándo? ¿Y tú? ¿Quieres ir a visitar a tus abuelos al pueblo? Sí, quiero. Ahí debe haber mucha nieve. Lo único es que ahí no hay osos polares. Toda mi vida, mi esposo y yo soñamos con visitar París. Visitar el cementerio Père Lachaise. Ir a Saint-Geneviève-des-Bois. ¡Qué tontería, ¿no? Visitar París para ir a un cementerio. En fin, no logramos hacerlo. ¿Y a qué se dedicaba su esposo? Arquitecto. De joven, me gustaba mucho bailar. El twist estaba de moda en aquel entonces, y yo lo bailaba muy bien. Un día acabé en una fiesta de baile, e Igor, mi esposo también se llamaba así, era un excelente bailarín. Empezamos a competir. ¿Y quién ganó? ¿Ah? Ah, fue un empate. Me dejó caer. ¡Ay, Dios! Pasé 3 semanas enyesada. Y luego otros 6 meses para que mi mano se recuperara. Yo tocaba el piano en aquel entonces. ¿Cómo continuó? Bueno, no fue una buena pianista. No me convertí en ninguna celebridad. Sí. Pero ¿cómo resultó, por ejemplo, su esposo? ¿Resulta que por ese estúpido caso su vida se rompió? Igor, ¿por qué dice eso? Puede que mi carrera de pianista haya terminado. Pero vivimos una buena vida juntos. Cuando me propuso matrimonio, me dijo, mientras estemos juntos, estamos en camino. Y mientras tengamos a dónde ir, estamos vivos. Y luego se fue. Que descanse en paz. Y me quedé completamente sola. Totalmente. A veces me pregunto, ¿para qué me quedé aquí? ¿Dónde tengo que ir? El té se enfrió por completo. Iré a calentarlo. Y tú come la mermelada. Pruébala. Es sabrosa. Come, come. Fue un día difícil para ella, sí, hoy. Y no solo hoy. ¿Usted también se va mañana? Primero las acompañaré. Y yo me iré más tarde. Creo que el último vuelo es a las 10. Comprendo. Deje las llaves en el buzón o entrégueselas a Elizabeth Albertovna. Adiós, Lika. Adiós. Eres buena. Solo no vuelvas a asustar a tus padres, no vuelvas a escapar. ¿Está bien? Sí. Y puedes quedarte con el oso, como recuerdo. Suerte. Hasta luego. Es buena. Sí, es buena. Vamos, ya te estás durmiendo. Vámonos.
¿Y hay nieve en París? No lo sé. Nunca estuve en París. ¿En el pueblo de los abuelos? Allí hay mucha nieve. Allí suele caer muchísima nieve por sobre mi altura. ¿Por encima de tu altura? Así es. Entonces, ¿cómo camina la gente ahí? Allí excavan unos senderos especiales y la gente camina. También hay un pequeño río. Y sobre el hielo se hace una pista, donde se puede patinar. ¿Hace frío? Bastante. ¿Sabes? Regresas así de patinar a casa. Subes a la estufa y te calientas. Cuando regreses la próxima, iremos al pueblo. Te lo prometo. Debemos seguir, vamos. ¿Dónde está Lika? ¿Por qué te preocupas tanto? Está en el baño. Igor, ya no sé qué hacer. Extraño mucho a Lika y me preocupo por ella. Pero... ¿Pero qué? ¿Cambiaste de opinión y se quedará aquí? Pero debo organizar mi vida también. Aún no sé qué va a suceder. Tengo miedo. Y soy solo una mujer. Soy solo una mujer débil y cuyo destino es quedar sola. Pero esa es tu elección. Por la cual me sigues reprochando. No digas eso, ya no te reprocho nada. Solo quiero que nuestra hija sea feliz. Créeme, yo pienso en nosotras dos. Sí, yo pienso en mí, pero también en Lika. En su vida, en su educación. Lena, te estás repitiendo. Ya escuché todo eso antes en Kirov hace 5 años. Lena, yo estaré feliz si Lika se queda conmigo. Solo que no sé si querrá. Debemos pensar sobre lo que ella quiere. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mamá, no quiero ir a París. ¿Cómo? Quiero quedarme aquí con papá. ¿Y yo qué hago? También quédate aquí. Lika, ya lo hemos hablado antes. Yo no puedo. Vine especialmente aquí para llevarte. Mamá, primero me trajiste aquí. Me dejaste con papá. ¿Y ahora me quieres llevar? Quiero quedarme aquí. Ya no entiendo nada. Lika, escúchame. Chicas, esperen. Esperen. ¿Para qué viniste? Viajaste para ver a tu hija. Asegúrate de que esté bien, eso. Tu hija está sana y salva. ¿Lo ves? ¿A dónde iremos ahora? Buena pregunta. Dejamos la llave del apartamento en el buzón. Entonces, aquí llamará Marina. No, eso es incómodo. Mira. ¿Sí? Hola, Igor. Hola, Marina. Tengo un gran acontecimiento por aquí.
Lika se queda. ¿Cómo que se queda? ¿Y Elena? Resultó así. Tuvo que consentir la decisión de su hija. ¿Y ahora a dónde irán? ¿A la terminal o a la casa de Sergei? A Igor, no hace falta ir a ninguna terminal. Vengan a mi casa. Vengan a mi casa y no discuta. ¿Recuerda la dirección? Dirección. ¿Recuerdas dónde vive Marina? Sí, sí. Lika lo recuerda. Excelente. Los espero aquí. Vamos. Pero... resulta incómodo, en serio. Así no se hace. No pasa nada. Nos salió todo muy bonito. Mi mamá me enseñó a cortar copos de nieve cuando era niña. Ha pasado tanto tiempo, pero aún lo recuerdo. Ni siquiera sabía que se podían recortar copos de nieve así. Me gusta. ¿Sí? Me alegra mucho. Mira lo que vamos a hacer ahora. Toma pegamento y pégalos al vidrio de la ventana. Quedarán muy bonitos. Aquí tienes. ¿Y usted? ¿Sobre qué medita? No, solo... es que yo solo estaba... Pienso. ¿En qué piensa? ¿Se quedará aquí conmigo? Recorrerá Moscú, yo le ayudaré con Lika. Además, usted quería visitar a su amigo Sergei. Marina... es incómodo. Creo que aquí Lika se sentirá mejor. Discúlpenme, puede que me esté metiendo en asuntos ajenos. Pero ahora es mejor que piense en su hija. No en lo que resulta cómodo o incómodo. Tiene razón, pero siendo honesto, ya no sé cómo agradecerle. Lika, ¿quedan bien? Sí. Como cuando niños. Pues, así son las cosas. ¿Qué es lo que harás a partir de ahora? Le enseñaré la ciudad a Lika. Viviremos con Marina. En 3 días compraré boletos y nos iremos en tren a Kirov. Ya veremos cómo organizarnos. Encontraremos una escuela y tomaré pausa en el trabajo. Me reemplazarán. Eso haré. ¿Qué ocurrirá si Aliona se lleva a Lika a los 3 meses? Sabes, estoy seguro de que no lo hará. Escucha, Igor. ¿Qué tal si te quedas en Moscú? Afonia. ¿Qué? Te golpeaste la cabeza, ya te hicieron un estudio. Lo estoy diciendo en serio. Encontraremos una escuela y encontraremos un apartamento. Yo no puedo caminar, así que tú me reemplazarás en el taller. Después ya veremos. En Moscú siempre hay trabajo. Además, a Lika le gusta Marina. Y a ti también. A ver... creo que todo no salió bien, ¿no? Dijiste que encenderíamos unas velas. Por supuesto, ve a buscarlas a la sala de estar. Ahora las busco. Igor. ¿Le sucedió algo? No, todo está bien. Sergei me ofrece quedarme en Moscú. Con Lika. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que a los 40... ya es tarde cambiar la vida. Comenzar de cero y... no. Todo es diferente. No. No sé qué...
aconsejarle. En realidad, ya me apegué a Lika durante estos días. Me va a hacer mucha falta. Y me parece que a Lika le gusta Moscú y después de los Estados Unidos en la gran ciudad le gustará más. Pero usted decide. Sí. Claro que no. No, es una tontería, en serio. No. A casa. Vendrá de visita. ¿Cierto? Lo haré. Marina la princesa. Lika, no me hagas sentir vergüenza. Tú eres la princesa hoy. Probemos mi ensalada, ¿sí? No, con gusto. De acuerdo. Mi propia receta. Solo que no la preparo desde hace 3 años. Desde que comencé a vivir solo, no comí ensaladas tan complejas. Cuando vives solo, te preparas algo simple y ya está. En un restaurante, el sabor es otro. A ver. Es muy sabroso, en serio. ¿En serio? ¿Le gusta? No. ¿Y si vamos a la calle? Pero nosotros... Comeremos más tarde. Sí, vamos. Bueno, está bien. ¿Sí? Claro, vamos. ¿Sabe? No he tenido una sensación así de fiesta en mucho tiempo. Y todo gracias a usted y a Lika. Sin usted, no habría ninguna fiesta. No, no. ¡Papá! Quizás todos están de fiesta hoy. ¿Se imaginan? El mundo entero hoy lanza fuegos artificiales y se alegra. Como dijo la abuela Soya, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible.